escenario conmovedor se vivió la noche de este viernes en Bluefields, momentos que llegaban desde Coron Island los familiares de la tripulación de Miss Johanna Betsy y los tres cuerpos recuperados. Bueno, la vela va a ser la noche de hoy y los funerales van a ser mañana a las 9 de la mañana. ¿Todos van a enterrarse en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el cementerio? Sí, en bóvedas diferentes, pero en el mismo terreno, en el cementerio. ¿Todo esto lo está costeando la empresa Celedón? La alcaldía y el gobierno han apoyado mucho. ¿Para qué? Le doy las gracias yo al gobierno y a la alcaldía y las instituciones del gobierno, quienes han estado de la mano con todos nosotros, con los familiares y conmigo en particular. Y con ellos han estado de la mano trabajando. La Naval, las instituciones del Estado, todos ellos han estado de la mano con uno, se han solidarizado y han actuado muy humanamente. Ahora solo recuerdos quedan de los momentos vividos con estos tres marinos. ¿Qué tipo de hijo era él? El comportamiento muy lindo, me quería como su padre. ¿Lo respetaba y todo? Sí, yo lo regañaba cuando él hacía algo y él solo bajaba la cara y se iba. Daba la vuelta y mejor se iba. ¿Era primera vez que Marcia bajaba o ya tenía tiempo de trabajar? Él en otro barco, sí, pero en este barco era primera vez. ¿Y cuando él se despide de ustedes, qué le dice, lo último que ustedes recuerdan de él? Su hueca la mamá, a mí no me quiso llamar porque me hacía caso más a mí que a la mamá cuando yo lo regañaba. Él se fue rapeado del barco, él le dijo que él iba afligido porque miraba el barco que iba muy recargado. ¿Tenía un mal presentimiento? Sí, pero le dice a la mamá, mía no me llama. Solo me lo topé ahí con el banco por Radio Celaya y iba con los papeles ya. Estos tres hombres que fueron encontrados, o estos tres cuerpos que fueron encontrados, Eduardo, ¿cuánto tiempo tenían de trabajar para tu empresa? Ahí teníamos diferente tiempo. Como decía el Gunchero, él toda la vida trabajó con nosotros. La primera vez que fue al mar fue en un barco de mi papá. Después mi papá se retiró de la pesca, pues, me introduje yo a la pesca y él comenzó a trabajar conmigo, él nunca tuvo otro patrón que no fuera yo. Aníbal Ramírez, a Ronald. Aníbal Ramírez, el maquinista, él ya tenía muchos años también conmigo, tenía más de 7, 8 años. Él era el más experimentado que teníamos ahí en la embarcación, era un maquinista muy experimentado, sabía su trabajo, él era uno de los mejores elementos que teníamos nosotros. La mañana de este sábado, 2 de septiembre, se realizan las honras fúnebres de Elmer Patrick, Marcial Bautista y Aníbal Ramírez. Desde Bluefields, Neida Dixon.